Bueno, pues seguimos. Acaban de ver un reportaje, resumen de lo que fue ayer la procesión de la Santa Custodia, el Corpus Christi, la solemnidad del Corpus Christi. Se me va a olvidar, a mí ya, decir o no decir festividad del Corpus Christi. Me corrigió en su día el arcipreste y desde entonces ya no voy a decir nunca festividad del Corpus Christi. Es la solemnidad del Corpus Christi que en Linares desde hace muchos años se celebra el domingo siguiente al jueves, como hacen otras capitales. Hoy hemos empezado el programa yéndonos al Veruela de Tubo, en la provincia de Huesca. Si no han visto esa conversación, en nuestro canal de YouTube ya está subida esa entrevista con Juan Alberto Jiménez, que es un ciclista paralímpico, que es hijo de un linarense, Juan Jiménez. Ya nos ha contado que su padre ahora está prejubilado, trabajaba en la Opel, es un linarense conocido aquí en esta ciudad, porque no deja de venir siempre que tiene oportunidad. Bueno, pues Juan Alberto Jiménez ahora acaba una concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con los seleccionables para el Mundial de Zúrich, que ese puesto sí lo tiene seguro, y también para los Juegos Paralímpicos París 2024, que será el próximo mes de septiembre. Casi con toda seguridad, Juan Alberto estará con el combinado nacional en las pruebas de ciclismo dentro de su categoría, ciclismo adaptado, y acaba de programarse campeón de España, tanto en carretera como en la contrarreloj individual. También les decía que íbamos a hablar de un pleno extraordinario que mañana, a partir de las 8 de la mañana, se va a celebrar en el Salón de Plenos de la Estación de Madrid. El carácter extraordinario lo tiene en que ha sido el principal grupo de la oposición, el Partido Socialista, quien lo ha solicitado para que se incluyan y se lleven a debate cuatro puntos. La aprobación del cambio de la aportación de la Diputación Provincial por el concepto del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento a la pista de atletismo mediante transferencia de capital. Destinar ese dinero que Diputación aporta, no regala, aporta al Ayuntamiento de Linares por los servicios que prestan los bomberos de Linares en 9 localidades de la provincia, más Linares, porque no solamente se limitan al radio de acción de Linares, y también pues para pagar sueldos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese dinero, lo que ha pedido, quiere el Partido Socialista, es que se destine al comienzo de la pista de atletismo homologada. Otro de los puntos, la aprobación de un plan de empleo local, la redacción del proyecto de rehabilitación de la conducción de aguas del Río Grande y la aprobación del reglamento orgánico municipal. Hace unos días, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Linares, Raúl Caro Accino, comparecía ante los medios de comunicación para de alguna manera manifestar lo que viene a ser una sorpresa. El hecho de que el Partido Socialista solicite todo eso porque, dicen que esto ya está todo incluido en la programación política municipal del equipo de gobierno. Ha cuestionado, cuestionaba Raúl Caro esos puntos, incluidos en el orden del día de mañana, y pues también pedía a la vez al Grupo Socialista que se dedique a trabajar y que haga propuestas en las comisiones, que es donde hay que hacerlas. Señor Caro, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. Muy bien. Bueno, mañana pleno, mañana madrugón, para asistir a la sesión plenaria. Bueno, madrugón, madrugón. Vamos, no es muy normal un pleno a las 8 de la mañana, quizás se pone esta hora porque luego hay que seguir haciendo más cosas, y también porque se prevé un pleno largo, ¿no? Con mucho debate, quizás. Habrá debate, pero no creo que sea nada largo. ¿No va a ser largo? No. Hay cuatro puntos que ahí plantea el Partido Socialista. Si quieres los desgranamos. Ese dinero que la Diputación anualmente nos regala, es que no sé qué término incluir. Eso de que lo regala. No regala. Uh-huh. Es una contraprestación, ¿no? Se entiende como una contraprestación de la Administración Provincial al Ayuntamiento de Linares, como lo tendrá con otros ayuntamientos donde hay parque de bomberos, para, pues de alguna manera también, valorar y compensar el trabajo que los bomberos hacen en otras localidades de la provincia. Sí. ¿Eso quiere el peso que se destine a la pista de atletismo? Eso dicen ellos. Pero ¿y eso puede hacerse? Poder hacerse, se pueden hacer muchas cosas. Ahora, que realmente merezca la pena hacerse,
Vamos a ver, yo creo que habría que explicar primero por qué sucede esto. ¿Lo explicamos? Es decir, hay la Diputación, como todo el mundo sabe, la mayor parte de sus servicios se dirigen a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Entonces, el servicio de extinción de incendios, prevención, etcétera, lo tiene que dar para estos municipios de menos de 20.000 habitantes. Y sería muy difícil poner un parque en cada ciudad, en cada pueblo, o poner comarcales. Entonces, al final, ¿qué termina por hacer? Llegar a acuerdos con municipios como el nuestro, un municipio de 56.000 habitantes, que tiene su propio parque de bomberos, para que sean nuestros efectivos los que den servicio a todas estas poblaciones. Es así de sencillo. Eso tiene un coste, ese coste se valora, se lleva valorando desde hace muchísimos años, y la Diputación aporta el dinero que se cree conveniente en una negociación que cuesta ese servicio que se da a otros a otras poblaciones. En nuestro caso, a 9 poblaciones, en nuestro caso, alrededor de 100.000 habitantes. Y eso se valora y la Diputación nos hace una transferencia de crédito para el mantenimiento del parque de bomberos de la ciudad de Linares. Y ese es el destino, y ese ha sido el destino siempre. ¿Nunca se ha destinado ese dinero a otro menester que ese, no es para lo que está fijado? Ese dinero llega a caja única, y en esa caja única luego pues se distribuye entre cualquier otras partidas que hay en el presupuesto. Pero efectivamente se atiende, pero tal no, lo que está, no, ¿no? Claro, no olvidando que en este momento este parque de bomberos tiene algo más, creo que son 44, 45 efectivos lo que tiene. Aparte de todo el material rodado, camiones, furgonetas, bombas, bueno, todo el material que disponen. Y todo eso tiene un coste anual que está muy, 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 muy por encima de esa cantidad. Ten en cuenta que solamente en gastos de personal estamos hablando de más de 2 millones de euros anuales, que en gastos de mantenimiento pues estará en torno a los 200.000 euros anuales. Es decir que al final lo que está haciendo la Diputación es aportar el dinero necesario para el mantenimiento del parque, personal, etcétera, y el servicio que se da a estas poblaciones. Y se acabó, y no creo que haya que darle más vueltas. ¿Por qué pretenden esto? No sé realmente qué es lo que pretenden con esto, cuando saben realmente que esto no tiene sentido. Dicen que es que ya se hizo en Jaén. Pues estupendo, pues ellos considerarían que aquello les venía bien, no sé las razones que sí, pero yo que digo, una cosa, si ese dinero se destina a otro menester que no es para lo que está fijado, pues ¿cómo se compensa entonces el trabajo que el parque hace en otros pueblos? Pues, con el los sueldos que también se pagan algo de ahí, etcétera. Con el dinero de los ciudadanos de Linares. O sea, una partida aparte. Claro, entonces, para pagar si eso. Nosotros quitamos ese dinero y nos lo llevamos a la pista de atletismo que ellos digan, pues llegamos. Y ahora cuando haya que pagar nóminas, cuando haya que pagar el servicio de extinción en las poblaciones que sea, que no, Dios quiera que no ocurra, cuando tengan que darse, pues habrá que pagar todo eso de algún sitio. ¿De dónde? Pues de los impuestos de los ciudadanos. Es que no tiene sentido ninguno porque que ya exista una modo, partida. De todo modo, perdona Raúl, con ese dinero que da Diputación no se llega a lo que realmente cuesta un parque de bomberos, ¿no? No se llega. Yo no sé si hay una evaluación. Nosotros no tenemos ninguna pega, estamos totalmente satisfechos con la valoración que se hace, pero es que esto se lleva haciendo así, yo no sé cuántos años se lleva haciendo así, y ahora se les ocurre la feliz idea de vamos a dedicarlo a la pista de atletismo. Miren, la pista de atletismo se va a hacer dentro de esa ciudad deportiva que anunció la alcaldesa y se va este año ya se han dedicado, me parece que se han puesto en presupuesto, 300.000 euros para empezar con las expropiaciones, porque que no se le olvide a la gente que todo esto no deja de ser una bomba de humo, que con ese dinero no se puede construir una pista de atletismo. Con ese dinero habrá que empezar con las expropiaciones, cuando estén hechas las expropiaciones habrá que hacer el proyecto de la pista, cuando esté el proyecto entonces habrá que empezar a hacer las licitaciones correspondientes para su construcción, y es que parece que esto va a ser mañana, y no va a ser mañana. Es lo mismo que vamos a hacer, que es poner dinero en los presupuestos para hacer las primeras expropiaciones, y a partir de ahí seguir el procedimiento para hacer lo que muchos han dicho que iban a hacer, pero nadie ha hecho. Y esperando que Diputación aporte. Sí, es que yo creo que eso sería eso. Lo mejor. Si todo esto hubiera sido que han negociado con la Diputación, con lo que ellos llaman su casa,
hubieran llegado y hubieran dicho, oye, que hemos conseguido una subvención de 15.000 euros de la Diputación para ayudar en la construcción de la pista de atletismo. Pues bienvenido sea y les daríamos un abrazo a todos. Pero han puesto para esto lo mismo que han puesto para el campo de fútbol. La misma cantidad que han puesto para el estadio del Linares, van a poner para la pista de atletismo. Es decir, 0 euros. Eso es lo que van a poner. Porque lo otro que ponen es lo que nos dan por el parque bombero. ¿Cuánto dinero dieron para remodelar el campo de Linarejo? 0, ¿no? Pues en esto ponen 0. Si mañana vienen y dicen, oye, que ponemos 100.000, oye, bienvenido sea, y mira que es poquito, pero por lo menos se ve voluntad. Pero que es que aquí no hay voluntad ninguna. Hay simplemente decir, oye, que esto que te doy, no sé, tú imagínate que cuando te pagan tu salario aquí en televisión te dijeran, oye, y con esto te compras un coche, y tú dirías, con esto me compraré lo que a mí me dé la gana, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Oiga, con esto usted, no, yo con eso hago lo que hago, que es mantener el parque de bomberos, y si sobrara algo, pues lo dedicaría a lo que nos consideremos que es más perentorio, porque quizás trabajar con el plan de barrios o trabajar con ayuda a domicilio puede que sea más perentorio que esto. Esto lo están deseando y lo llevan reivindicando mucho tiempo los deportistas de Linares, todos los que se llegan al atletismo, muchos años. Esto no es de ahora. Por eso, esto no es de ahora. Y nosotros hemos dicho que vamos a intentar ponerlo en marcha. De hecho, ya hemos puesto una partida solo y exclusivamente para esto. Pues déjennos trabajar y dentro de 4 años nos dicen si hemos avanzado o no hemos avanzado. Que me da que algunos se van a llevar una sorpresa de cómo avanzamos. Y el ayuntamiento, Raúl, tiene hablando... Hablando en plata y en tono coloquial, ¿tiene posibles para soportar a pulmón la construcción de una ciudad deportiva y una pista de atletismo? Porque a 300.000 euros, año tras año, me da a mí que hay deportistas que ya pues llegarán a una edad que no puedan utilizarla. No, pero lo que sí está claro es que si hemos sido capaces de conseguir financiación para hacer una remodelación del estadio de fútbol, si hemos conseguido dinero para remodelar Santana, si hemos conseguido, yo creo que seremos capaces de conseguir financiación para esto. Es que al final si llama a la puerta del ayuntamiento de la Junta de Andalucía, dirá, uy, que vienen los de Linares. No, porque dirán, ya hemos dado. Hasta ahora nos han abierto la puerta y hemos encontrado financiación. No siempre hay que encontrarla a través de la Administración andaluza. Está la Administración Central, están los fondos europeos, está la Diputación Provincial. Bueno, nosotros seguiremos llamando a puertas. Y puede que poco a poco pues vayamos consiguiendo un poquito de aquí, otro. Y si no, pues tendremos que seguir tirando a pulmón. Pero vamos a intentar que no sea pulmón. Vamos a intentar que otras administraciones se impliquen. Quizás alguna vez comenzamos a la Diputación de que esto es... ¿cómo fue lo de Jaén? Que esto es una pista de atletismo provincial, que está abierta para toda la provincia o al menos para toda la comarca, toda la zona norte, y que por tanto es una buena inversión para favorecer que los atletas de la provincia de Jaén vengan a practicar atletismo aquí a Linares. Vale, otro de los puntos es tiene que ver con el plan de empleo local. ¿Existe ahora mismo un plan de empleo local? ¿Existe? ¿Aprobado? Existe dotación para un plan de empleo local. Porque el presupuesto lo que pide con ese punto es la aprobación del plan. Sí, yo lo que pasa es que, verán, yo me gustaría recordar que en el último pleno hubo un punto del orden del día, que fue lo de la relación de decretos, que por un fallo informático no llegó a tiempo al pleno y dejamos el punto sobre la mesa para verlo en el siguiente pleno. ¿Por qué? Porque no había documentación. Todo eso que has puesto ahí, ¿sabes qué documentación han acompañado? Ninguna. Por tanto, aprobación de un plan de empleo. ¿Pero qué plan de empleo si no habéis presentado absolutamente nada? Y ya no pueden ir a presentarlo. Es decir, la documentación la tienen que tener todos los concejales. Pero el ayuntamiento no tiene un plan de empleo ahora mismo. No. El ayuntamiento tiene una dotación para un plan de empleo. Dotación para un plan de empleo. Y creo que hemos dicho, por activa y por pasiva, que vamos a poner en marcha una serie de ayudas que nos pidió además Izquierda Unida, me gustaría recordarlo, para ayudar a los, sobre todo a los autónomos, a que contrataran personal. Y dijimos que lo íbamos a hacer y lo vamos a hacer. Pero es que también tenemos un programa de becas que permita que vengan estudiantes de fuera de España a estudiar a Linares. Es que tenemos los programas de empleo que sacará ahora la Administración andaluza y que nosotros pondremos en marcha. Es que no hay mejor plan de empleo que crear empleo.
Y me gustaría recordar una frase que no es mía, que es del Partido Socialista, cuando gobernaba hace un año, cuando nos anunció a todos los linarenses que el mejor plan de empleo que había era su proyecto de remanente. Fue estupendo. Recuerdan que iban a hacer unos presupuestos, pero ¿para qué iban a hacer unos presupuestos si iban a tener un proyecto remanente? Pues el plan de empleo que prometieron también fue qué mejor plan de empleo que un proyecto remanente. Es decir, es que se desdicen una y otra vez, pero voy a abundar un poco más. Si mirara la gente todos los presupuestos de los años en los que estuvieron gobernando los últimos 8 o 10 años, se encontrarían un plan de empleo detrás de otro sin poner en marcha. Lo dotaban y luego no lo ponían en marcha. Lo dotaban y luego no lo ponían en marcha. ¿Por qué? Porque siempre había un plan de empleo que venía de la Administración andaluza. Entonces, poniendo el dinero en la Administración andaluza, ¿para qué íbamos a poner dinero de los ciudadanos de Linares, de nuestros impuestos? Entonces, que tengan un poquito de paciencia, que va a haber plan de empleo, pero desde luego lo que no se puede venir a decir, como he oído en algún lado, que pongan 1 millón de euros para un plan de empleo, así, sin decir para qué, ni para qué sí, ni para qué no, solo, bueno, yo le hubiera preguntado a uno, ¿y por qué no para más 10? Total, si al final no deja de ser un brindis al sol lo que están haciendo. Pero yo hay que tener confianza en que la Junta sí va a dotar ese plan de empleo. Nosotros tenemos confianza absoluta en eso, pero de todas maneras vamos a hacer nuestra parte. Nosotros hemos dotado la partida presupuestaria y vamos a poner en marcha ese programa de ayudas que ya hemos dicho que vamos a poner en marcha. Y que vuelvo a insistir, que nos pidió Izquierda Unida y que incluimos entre las enmiendas al presupuesto. Por eso no termino de entender qué quieren decir, ninguno del equipo de gobierno entendemos, qué quieren decir con esto de un plan de empleo. El plan de empleo, la partida que hay, se va a ejecutar y llegarán los diferentes programas, como llegan todos los años de la Administración andaluza, y se pondrán en marcha. Vale. La redacción del proyecto de rehabilitación de la conducción de aguas de Río Grande. ¿Esto qué es lo que es? Porque hay mucha gente que dice, bueno, la conducción de agua de Río Grande, ¿dónde? ¿Esto tiene que ver con la Fernandina? No. No tiene nada que ver, ¿no? Bueno, tiene que ver que al final llega a enganchar al nodo por donde tomamos agua de la Fernandina. Ah. Pero esto es el agua que viene del Centenillo. ¿Y está justificado que pidan la redacción del proyecto? Es que lo han llamado Río Grande, que está bien porque es el Río Grande, pero todos lo conocemos aquí en Linares como el Pantano del Centenillo. El Pantano del Centenillo. El Pantano del Centenillo, que hay que recordar que es un pantano cuyas reservas hídricas pertenecen a la ciudad de Linares y que llegaron aquí, llegaba el agua por caída libre, casi 40 kilómetros, 38, me parece que son 39 según el proyecto ese que dice que no vamos, que quieren que hagamos, y y llegaba aquí un pantano que tiene un hectómetro cúbico y medio más o menos, hasta dos luego conforme se va rellenando, y que llegó a los linarenses hasta el año 2009, creo que fue, que una riada destruyó parte de la infraestructura que traía ese agua a la ciudad. Volvemos a lo mismo, allí se quedó, nadie hizo nada, ellos que ahora hablan tanto no hicieron nada, y le recuerdo que en enero de este año este equipo de gobierno encargó un plan de viabilidad para ver cómo podíamos recuperar ese recurso hídrico tan importante para la ciudad. Entonces lo que están pidiendo es algo que ya hemos hecho, que es pedir un plan de viabilidad. El plan de viabilidad ya está hecho, el anteproyecto ya está hecho y ahora estamos en la fase de búsqueda de financiación. Es que todo tiene su parte. Entonces, encargar el proyecto para qué. Primero ya hemos hecho la parte que teníamos que hacer, que era, lo primero, tener la idea. Que se nos ocurre a este equipo de gobierno, no a ellos. Lo segundo, inmediatamente que se nos ocurre, decir, oye, vamos a encargar un plan de viabilidad, un anteproyecto que nos diga, nos presentar un plan de viabilidad con tres opciones, elegimos la que nos parecía más lógica, esa es la que se ha transformado en anteproyecto. Cualquier día, bueno, si es mañana se lo enseñaré en el pleno para que vean que está hecho el anteproyecto. Y ahora que está el anteproyecto estamos en la búsqueda de financiación, porque es un proyecto de calado, que costoso, y que tenemos que evaluar a quién nos dirigimos para encontrar financiación. Que lo primero va a ser pedirle a la Administración andaluza, le pediremos a la andaluza, al gobierno central, a todos aquellos que crean
que el agua hoy día es un bien escaso, que es un bien de primera necesidad y que estamos desaprovechando, pues ya digo que casi 2 hectómetros cúbicos en ese pantano, que es el consumo de Linares de un año entero. Entonces, creo que debemos de hacerlo. Bueno, es que se nos ocurrió a nosotros hacerlo. Algunos estuvieron muchos años gobernando y se acuerdan ahora. Bueno, y un cuarto y último punto es el punto que, ya digo, lleva el Partido Socialista a ese pleno que ha solicitado de manera extraordinaria. La aprobación de un reglamento orgánico municipal. Y aquí es donde yo pregunto, ¿eso qué es lo que es? Un reglamento que está arreglado a través de ese documento. El funcionamiento normalmente de los plenos. Es realmente lo que de los plenos, de las comisiones. Todavía no hay un acuerdo en cómo se tiene que desarrollar un pleno. No hay un ROF, ¿no? Se llama el ROF. El ROF. Existe un ROF genérico para todos los ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Vale. Pero luego las distintas administraciones pueden dotarse de uno propio. Entonces se llama reglamento de organización municipal, ¿vale? Vale. Y tú te puedes dotar de él o no. Eso es una decisión. Pero ¿qué ocurre? Que sí, que ya lo hicieron. En el año 2013, el Ayuntamiento en pleno aprobó un reglamento de organización municipal, un ROM, que luego se publicó en el BOP, que yo invito a la gente a que lo busque, porque está publicado. Es que ya tenemos ROM. Entonces, si lo que quieren es reformarlo, pues lo mismo el punto se tenía que haber llamado reforma del reglamento municipal. Porque ese ROM se está aplicando desde el año 2013. Desde el año 2013 se aplica. Se está aplicando. Por eso, cuando la gente ve los plenos y dice una moción, y se sabe cómo funciona una moción, en qué orden, a que todos sabemos en qué orden va. Es decir, primero van las mociones de los grupos que tienen menos concejales, luego todo eso está recogido en un ROM, no lo inventamos, ni llega la alcaldesa y se lo inventa, ni es arbitrario, ni dice, pues primero tú, ahora tú. No, existe un ROM que recoge todo eso. Primero los grupos que tienen menos número de concejales, y así va increciendo hasta el que tiene más número de concejales. Está tasado que no se puede presentar una moción, si la presentas ya tiene que pasar un año hasta que presentes la misma si te la han votado negativamente. Es que ya está recogido ese ron. Ahora bien, que no les gusta ese ron, es que lo aprobaron gobernando a ellos, volvemos a lo de siempre. A lo mejor era un buen ron para gobernar y no era un buen ron para estar en la oposición. A lo mejor ahora por eso lo quieren cambiar. Yo diría que es un buen ron para cualquier situación, para gobernar, para no gobernar. Un ROM tiene unas líneas básicas y que, por supuesto, es mejorable. Pero si quieren que sea mejorable, pues uno lo que intenta es una reforma de ese ROM, va y propone en una comisión, pero volvemos a lo mismo, es que a este pleno no viene ninguna propuesta de ROM. Hemos convocado el pleno, hay que dar unos 4 puntos de orden del día, sin un solo documento. Luego, no sabemos de qué vamos a hablar mañana. Desde luego, de un ROM que traigan, no, porque no lo han presentado en tiempo y forma. Una reforma en este caso sería, ¿no? Porque si ese ROM está en vigor. Nosotros entendemos que es una reforma, pero ya no sabemos qué es lo que han querido decir. Quizá en esa reforma, llámese así, si se llama así, pues no sé, ahora mismo en el ROM actual, el que se está aplicando, por ejemplo, las intervenciones telemáticas aparecen. ¿Cuándo deben de aparecer? No. Porque esto ha traído también cierta polémica, el hecho de que no se estime que cualquier concejal o concejala que no se encuentra en ese momento en Linares pueda participar de forma telemática, como se ha hecho en otras ocasiones. Ya, pero que no se le olvide a la gente que en otras ocasiones era porque había una pandemia. Antes de la pandemia no había acceso telefónico, telemático, ni nada por el estilo. Nunca lo hubo. Llega la pandemia y no ocurre aquí, ocurre en todos sitios. A ver cómo lo hacemos, porque no podíamos estar juntos, porque es que yo creo que tenemos muy mala memoria, que lo de la pandemia fue antes de ayer, pero ya no nos acordamos. Y entonces se establece ese acceso telemático para poder hacer plenos, para que el órgano máximo colegiado de un ayuntamiento pueda seguir teniendo sus sesiones plenarias. Se lo recuerdo porque estaba yo. Y entonces nos juntábamos todos y decíamos, vamos a ver cómo lo hacemos, porque no nos podemos sentar en el salón de pleno, porque habrá que recordarle a la gente que estaba prohibido, que había un gobierno que prohibió casi absolutamente todo, y teníamos que hacerlo de esta manera. Entonces, una vez hecho, establecimos algún sistema para poder tener acceso telemático, pero es que ya no hay pandemia.
ya no hay el Estado que dictó el gobierno que había en ese momento en España. Y por tanto, volvemos a la situación anterior. Es decir, que tenemos obligación de asistir a los plenos y tenemos obligación de asistir a las comisiones y que nos pagan por ello. A los del equipo de gobierno, yo no puedo decir ni uno de mis de los concejales de este equipo de gobierno que no, de mis compañeros, que no esté todo el día trabajando. Yo de los que han convocado este pleno tengo más dudas, porque si tan preocupados están por el acceso telemático, muy sencillo, que asistan a los plenos. Yo les invito a todos a que vean todos los plenos que ha habido en este último periodo, en esta corporación, a ver cuál es el grupo del que falta siempre alguno, a ver qué grupo ha estado completo en las sesiones. Es que, no sé, se les ve el plumero. Es decir, oye, vamos a ver cómo regulamos esto, que es que no hemos podido ir a algunos plenos y nos gustaría hacerlo telemáticamente. Mire, existe una regulación ya, ¿eh? Y si la aplicáramos y la trasladáramos a un RON, hombre, tendrías que estar hospitalizado. Eso digo, una claro, indisposición por enfermedad, por no estar, es por justificante. Por estar de viaje, creo que no. Por estar de viaje en el extranjero, tampoco. Porque hoy no me apetece, tampoco. Porque hoy necesito quedarme en casa para, tampoco. O una enfermedad mediante justificante médico que... Yo vuelvo a decir lo mismo. En el periodo anterior, nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Que hemos visto a concejales dados de baja que han ido al pleno a votar. ¿A que sí? ¿A que lo hemos visto? Dados de baja, porque no le impide a nadie, estando de baja, ir a votar, salvo que esa baja sea inhabilitante. ¿Qué es inhabilitante? Pues no puede ir. ¿Qué quieren que regulemos eso? Pues a lo mejor si hubieran empezado por ahí, hubieran dicho, oye, vamos a intentar poner unas normas, y hubiéramos puesto unas normas, pero no las normas que a mí me apetece, no, las normas que entre todos consensuemos y unas normas que, bueno, que ayuden al que lo necesita, pero que no sean la vía de escape que tienen algunos. Yo me gustaría que recordara a la gente cuántas concejales faltaron del Partido Socialista en el pleno de presupuesto. Tres. No faltó uno, ni dos, faltaron tres. ¿Algún motivo? Ninguno ha dado ningún motivo, simplemente no asistieron. Es que yo creo que al final son ellos los que tienen que dar explicaciones porque no asisten. Pues que las den, porque cuando aquel pleno presupuesto, recuerdo que una concejal de Vox nos dijo, acabo de suspender un viaje con mi familia por venir a pleno. Pues, estupendo, gracias, pero os recordamos a todos que es que es vuestra obligación. Y no se convocan los plenos esperando, que es que no hemos enterado que hoy uno tiene un pie, vamos, no. Los plenos se convocan en el día a día del funcionamiento del pleno, pues se van convocando, y a algunos nos viene bien, a otros nos viene mal, depende del día. Pues cambiamos los quehaceres, cambiamos las cosas, porque es una obligación, y además nos pagan por ello. Cuando dice Raúl que el Partido Socialista se tiene que dedicar a trabajar, ¿porque piensa realmente que el PSOE no trabaja? Supongo no. Estoy convencido que donde gobierna trabaja. Desde luego, en esta ciudad no. En esta ciudad se dedica a esto, a poner palos a las ruedas. ¿Por qué? Bueno, les parecerá entretenido, pero trabajar poco. ¿Y todo esto por qué no se trata en comisiones? No lo sabemos. Pero se convocan comisiones, ¿no? Sí, sobre todo a mí lo que me parece maravilloso es que ellos decían esto, cuando gobernaban, decían, es que traen ustedes aquí, ¿por qué no lo llevan a comisión? Pues ahora les decimos exactamente lo mismo, pero ¿por qué vienen ustedes a esto? Llévelo a comisión, porque es que llevamos un año, ¿cuántas propuestas han llevado a comisión? No sé, yo no he estado. Ninguna. ¿No han llevado propuestas a comisión? ¿Ninguna? No. Entonces, es que no tiene sentido que lleven las propuestas. Dicen, ¿para qué si vais a ganar la votación? Hombre, ¿por qué? A lo mejor nos convencéis. Si las propuestas son buenas, seguro que nos vamos a encontrar. Hasta ahora no ha pasado eso. Si son propuestas que van en el bien de la ciudad, en el crecimiento de la misma, en el desarrollo de la misma, ¿por qué vamos a decir que no? Pero si somos, yo creo que, ¿cuántos equipos de gobierno han aceptado enmiendas de todos los grupos políticos en su proyecto de presupuesto? Si es que esta alcaldesa es la primera que ha dicho sí, acepto de todos los grupos, y hemos aceptado propuestas del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de Vox. No todas, algunas. No, hombre, algunas.
ya nos hubiera gustado en otros años, en otras épocas, que se hubieran aceptado algunas. No. Resultó una cosa muy curiosa, yo no sé si la gente se fijó, pero aprobaron sus enmiendas ellos mismos y luego votaron que no en contra de los presupuestos. Es decir, yo decía, pero esto es kafkiano. Es decir, vamos a votar las enmiendas y levantaban la mano diciendo que sí. Y luego, vamos a votar el proyecto entero y levantaban la mano diciendo que no. Pero entonces, ¿para qué ha aprobado las enmiendas? Porque quizá otras que ellos presentaron no se habían incluido. Y entonces, ¿para qué queremos esas si has votado que no? Yo creo que eso es poco consecuente. Pero allá ellos. Al final los presupuestos se aprobaron con enmiendas de todos los grupos políticos, que creo que es un hito importante en esta ciudad, y yo creo que si nos ponemos a trabajar todos nos va a ir mejor. Sí, pero sí que sí está de acuerdo en que la batería de enmiendas que ellos presentaron no está completa, quiero decir, se aceptaron algunas, no, hombre, no todas, porque no, es que si no la, recuerdo si, cuántas enmiendas si fueron. Si las aceptamos todas, si la fueron muchas. Si las aceptamos todas, los presupuestos los hacen ellos. Entonces ya no lo hace el equipo de gobierno, lo hacen ellos. Ya, yo entiendo, pero vamos, que quiero decir que la postura del PSOE era esa, quizá el no votar a favor de los presupuestos, pues viene dado porque algunas, o no todas, pero algunas de las propuestas que ellos consideraban que eran interesantes, de las enmiendas, pues no se tuvieron en cuenta, quizá, ¿no? Pues sería eso. Porque era un quita un poquito de aquí, pon un poquito de aquí. Seguro que tenían un maravilloso espíritu de colaboración. Y al final, como no vieron receptividad en nosotros, pues votaron que no. Ahí me está hablando en modo irónico ON, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Verdad que sí? Sabía yo. Bueno, pues este entendimiento político que al principio de la corporación, pues todos pensábamos que se iba a dar, y manos tendidas y todo, yo creo que va a pasar un año que todavía no ha llegado, bueno, de las elecciones hace 4 días, prácticamente. De la investidura, no, queda todavía un poquito, pero ese entendimiento parece que no se está dando, ¿no? Bueno, yo tampoco. Mucha mano por parte de uno y otro, ¿eh? De aquí estamos todos para trabajar, que los ciudadanos decíamos, genial, fantástico, esto va a ser, hombre, con su disputa política, lógicamente, ¿no? Que debe de haberla, pero que esto es una balsa de agua. No, eso ha ocurrido siempre, yo no creo que esto sea nuevo en esta corporación, esto ha ocurrido siempre, lo de al principio todos nos tendemos la mano, luego llega la realidad, todos quieren gobernar, todos creen que sus ideas son mejores que las tuyas o viceversa, para poner en marcha, y bueno, me parece que es lógico en la disputa política poder decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que haces y te voto que no, y yo a ti tampoco. No creo que eso sea importante. Creo que deberíamos de ponernos de acuerdo en más cosas. Yo creo que sí, que deberíamos de ponernos de acuerdo en más cosas. Pero vuelvo a insistir, aquí ha habido alguien que ha dicho, os tiendo la mano para que participéis en los presupuestos. Y hemos encontrado algunos que no han querido escuchar ni decir nada absolutamente, ni presentar enmiendas en condiciones, ni porque desde el principio tenían claro que iba a ser no, no y no. Bueno, al menos lo hemos intentado, y de hecho hemos intentado aprobar algunas de esas enmiendas. Creo que eso es importante y demuestra que intentamos llegar a acuerdos. Y que estoy convencido de que cuando haya cosas importantes en las que ponerse de acuerdo, nos entenderemos, porque al final creo que la ciudad está por encima de todo esto. Bueno, mañana pleno, 8 de la mañana, pleno extraordinario, con esos puntos en el orden del día. Una última cuestión, Raúl, en la última tertulia de alcaldes abordábamos un asunto que era, bueno, tema barrios, relación equipo de gobierno con barrios. Hombre, las versiones, pues, tanto de Alfredo Catalán, que evidentemente todos sabemos su afinidad política con él, y de Juan Lillo, que también la sabemos, distaba una de otra. ¿Tan tensa es la relación ahora mismo entre las barriadas y el equipo de gobierno? No. ¿Y entonces por qué se ha liado la que se ha liado? Bueno, porque que hay una dejadez por parte del ayuntamiento, digo, lo que dice una parte, ¿no? Bueno, hacia los barrios. Yo vuelvo a insistir, no hay una relación tensa. En cuanto pase un poquito de tiempo, verán que las actuaciones se están desarrollando. Yo aún recuerdo lo de no se está haciendo nada
y teníamos operarios entrando por una parte de Linares, otros entrando por la zona de La Malena, haciendo el desbroce. Es verdad que lo del desbroce ha sido con las lluvias brutal, pero teníamos que haber sido más rápidos, teníamos que haber sido más diligentes a la hora de hacerlo todo. Sabemos que lo teníamos que haber hecho, vamos a intentar que esto no nos ocurra más. Y sabemos que tenemos que tener mucho mejor cuidado los parques, los jardines. Estamos ahora trabajando en dotarnos de nuevo material para limpieza, para... Y poco a poco creo que conseguiremos tener una ciudad mejor. Pero no son tan tensas las relaciones. Ahora mismo la concejalía de Participación Ciudadana dispone de un equipo para ir a atender todas las demandas que tengan con la mayor celeridad posible, y poco a poco eso se irá notando, pero poco a poco... ¿Y hay operarios suficientes para...? No hay operarios suficientes, pero bueno, por ejemplo, para todo el tema de desbroce de solares hemos hecho un contrato para que vinieran con maquinaria grande, maquinaria pesada. Hicimos también un servicio excepcional con Resurja para que también vinieran a temas de desbroce y mantenimiento de parques y jardines. Acabamos de contratar más jardineros, pero seguro que necesitamos más todavía y seguir tirando de bolsa. Es decir, poco a poco vamos a ir tirando de todos los recursos posibles para conseguir pues tener la ciudad que todos queremos. Pues dista mucho también esa versión de lo que piensa la oposición. Por supuesto. Vamos, la oposición, y por ende, pues un sector de la sociedad también, ¿no? Pero seguro, que se manifiesta a través de redes y se manifiesta a través de, seguro que, de los foros que hay. Que si opinara de otra manera, pues no sería la oposición. Claro. Sería equipo de gobierno. Sí, sí. Sí, para mí el equipo de gobierno puede garantizar que se está atendiendo a todos los barrios. Estamos escuchando, pero no solamente escuchar. Escuchar es fácil. Estamos seguro. Escuchar pero es estamos fácil. Intentando actuar. Llegar, vuelvo a insistir, acabamos de dotar de un equipo a la Concejalía de Participación Ciudadana para que atienda a los barrios con la mayor celeridad en sus demandas. Sé que empezaron, esto creo que lleva dos semanas y media, empezaron, vuelvo a insistir, por La Malena, haciendo pequeños trabajos de adecuaciones que nos iban pidiendo. Van a seguir haciéndolo en todos los sitios que nos pidan, a ver si ahora ya con la entrada en vigor de los presupuestos firmamos el convenio que tenemos previsto, con que venía en presupuestos, con APROMSI, para que como antiguamente se haga cargo de dos parques de la ciudad para hacer el mantenimiento con de servicios especiales. Y bueno, poco a poco todo irá mejorando. Ahora sí, una última cuestión, que aquí lo hemos tratado también cuando ha venido algún representante del PSOE, y yo preguntaba, decía que nosotros no estamos gobernando ahora. ¿El proyecto Linares Plaza, eso ya es historia, o de quién depende que eso se retome? ¿Va a ser realidad? ¿Eso se va a quedar ahí en lo que...? Pero eso no lo habrán dicho. Eso de cómo no estamos gobernando, no sé lo que ocurre, no lo habrán contestado. Hombre, que no estamos gobernando, que ellos hicieron su trabajo, pero que ahora ya las competencias las tiene el equipo de gobierno. Pero su trabajo fue... ¿Del Partido Popular? Su trabajo fue anunciar que abrían en marzo del año pasado, ¿no? Ese fue su trabajo. Anunciaron que el proyecto empezaba en marzo del año pasado. Yo lo recuerdo perfectamente. Sí. En marzo, bueno, empezaban las obras. Empezar quiere decir con la obra, vale, sí. Sí. Y abrían ahora en marzo del 24. Eso ya no lo recuerdo. Sí, yo sí lo recuerdo. Sinceramente no. Yo recuerdo que empezaban la obra en marzo, a bombo y platillo lo anunciaron, y este año ya estábamos todos comprando en ese centro comercial. La realidad es la que tenemos. Entonces, lo mismo alguien anunció lo que no podía anunciar, pero tenía prisas electorales, pero no tenía ni un papel que certificara que eso iba a empezar. Porque, miren, nosotros estamos intentando ser condescendientes con todos esos anuncios sin sentido que se hicieron. Este, el proyecto del grupo Punch, el de las bicicletas, todos esos proyectos tan maravillosos que anunciaron y que todo el mundo puede ver dónde están. Y no puede ser por inacción del equipo de gobierno, porque los proyectos dependen de las empresas, cuando son proyectos empresariales. Y ni hubo grupo Punch, ni hubo proyecto de bicicletas, ni hay proyecto para el Linares Plaza. Eso sí. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Nos hemos sentado tanto con los promotores del proyecto como con el Leroy Merlin, que era la empresa tractora de ese proyecto, como con los propietarios del terreno,
con todos nos hemos sentado, no una, dos, tres, cuatro veces, para ver qué ocurre. Estamos impulsando hasta donde podemos, pero que no se le olvide a nadie que la Administración ya hizo todo lo que tenía que hacer, todo. En este momento es un proyecto entre empresas, entre empresarios, que tienen que poner en marcha. Y si no lo ponen, los que tendrán que decir por qué no lo ponen son ellos. Son los únicos que pueden explicarlo. Nosotros lo sabemos. Y como lo sabemos, tenemos la seguridad de que este proyecto tiene toda la pinta de que saldrá para adelante. No en las fechas que nos prometieron, porque había elecciones, pero sí que es un proyecto ilusionante. ¿Quiénes más ilusionados están? Son los promotores, los empresarios y la empresa tractora, y creemos que podremos ver que esto avanza, es que no me gustaría decir en cuánto tiempo, pero tiene pinta de que al final esto irá para adelante. ¿Pero dónde radica el problema? ¿Para qué? Es que el problema esto no se marcha. Radica, Antonio, entre los promotores y los empresarios. ¿Y sabes cuál es el conflicto que hay entre las dos partes? No sé perfectamente, pero no creo que sea yo el que tiene que decir eso. Entonces, ese problema está en visos de arreglarse. Pues cuando se arregle, eso podrá iniciarse. Pero venir a decir que será en septiembre, o que será en diciembre, o que será en junio del año que viene, es un atrevimiento, pero es un atrevimiento por parte de cualquier político. Y por eso los políticos tenemos muchas veces que meternos la lengua en paladar y no decir cosas que no controlamos, porque eso se sale de nuestro control. Nosotros controlamos cuando necesitan permisos nuestros, cuando necesitan acciones por parte de la Administración, entonces podemos hablar. Pero cuando no depende de nosotros, corresponde a los empresarios. Y claro que nos sentamos con ellos, pero lo más que podemos hacer es mediar, conciliar, oye, ponernos de acuerdo y vamos a poner esto en marcha. Pero no podemos hacer mucho más, porque no podemos incentivar. Los incentivos, todo el mundo sabe cuáles son los incentivos. Yo creo que lo aprobamos, creo que fue en diciembre del 19, aprobamos las bonificaciones fiscales por creación de empleo, de IAE, de IBI, de ICIO. Es decir, todo eso lo ponemos encima de la mesa cuando nos sentamos con los empresarios para decirles, oye, es un sitio estupendo para invertir, aquí está todo lo que podemos hacer. Si te tenemos que poner una persona para que te ayude, para que los plazos sean los mínimos, para que te lleve por la Administración, para que te atiendan lo antes posible, todo eso lo podemos hacer. Pero cuando hay un problema entre los promotores, los empresarios, que tienen que solventar ellos, pues hay que dejarlos que lo solventen ellos. Y nosotros haremos nuestro trabajo, como he dicho hace un momento, mediar y conciliar, pero poco más. ¿Creemos que se va a solucionar? Sí. ¿Creemos que esto es un proyecto que puede ser muy bueno para la ciudad? No creo que sea necesario afirmarlo, pero corresponde a ella, no corresponde a este ayuntamiento. Pues yo entendí, en la última conversación quise entender que todo esto ya compete al actual equipo de gobierno y que el anterior pues había hecho su trabajo y que, hombre, no sé si llamarlo inacción o no, o dejadez, pero que es el equipo del gobierno del Partido Popular quien debería ahora mismo trabajar para que no quedase eso ahí. El equipo de gobierno actual trabaja, pero ya me lo preguntaron en pleno, y me lo preguntó el Partido Socialista. ¿Se acuerdan que hicieron la pregunta? Y dijimos, que no se lo olvide nadie, que como ellos bien sabían, porque lo saben, volvemos a lo de siempre, si ellos saben lo que está ocurriendo, igual que lo sabemos nosotros, que es un problema entre empresas. No atañe en absoluto al ayuntamiento de la ciudad, no digo al equipo de gobierno, al ayuntamiento de la ciudad. Y ellos lo saben, pero que se pongan la mano en el corazón y recuerden que los que anunciaron que esto ya estaba hecho fueron ellos, que los que dijeron en marzo entran las palas del 23 fueron ellos, y que los que dijeron que abríamos en el 24 fueron ellos. Y nosotros nos encontramos cuando llegamos con el no hay palas, no hay licencias y no hay absolutamente nada. Entonces, no está bien que sigan ahondando en ese tema, porque saben perfectamente cuál es el problema. Y creo que no es justo que traten de hacer política con esto, pero que si quieren que hagamos política, la hacemos. Que no sé a quién le va a ir peor. Bueno, por lo menos aquello tuvo una presentación y demás, sí, sí. Y luego se ha quedado en lo que se ha quedado. Sí, fue muy bonita, como la de las bicicletas, sí. Fue preciosa. Ya del Puerto Seco ni hablamos, porque eso no ha tenido ni presentación ni nada, y ese sí que es un proyecto más histórico, ¿no? El Puerto Seco. Es cierto, 2007 creo, ¿no? Chirría ya el hablar del Puerto Seco, ¿eh?
¿Verdad que chirría ya el Puerto chirría, Seco? Chirría. Era yo jovencito y ya se hablaba del Puerto Seco. No, es muy jovencito tampoco. Sí, aquí han venido, diputados provinciales con presupuestos de la administración. Y había una hoja que decía Puerto Seco. Como que la Diputación iba también a contribuir. Incluso de la Junta, cuando hemos hablado del presupuesto de la Administración Autonómica, Puerto Seco. No seco está, de nuevo seco, pero sequísimo, ¿no? Y también hubo un plan Linares Futuro. Sí, el plan Linares Futuro también, vale, perfecto. Pero del Puerto Seco ya no se habla nada. Y un CIPIC, ¿no hubo también un CIPIC? Yo lo he visitado, bueno, las instalaciones. Las instalaciones de CIPIC, yo me puedo llevar a gala que yo he estado en las instalaciones que albergaría el servicio del CIPIC. Y yo también. Muy bonita, por cierto, muy bonita. Ya, ahora mismo no sé cómo estarán. ¿Están teniendo uso? Sí, ¿no? Está Evolutio dentro. Pero todo lo tiene Evolutio. Yo sé que está ocupando parte, pero no sé si todo. Entero. Todo, ¿no? Vale, perfecto. Pero yo bueno, aquello iba a ser la repera, ¿no? Todavía no me ha explicado nadie por qué aquello se cayó. Claro. ¿El CIPIC? Para que yo lo entienda, que soy muy torpe. Me han dado muchas versiones, pero no me ha dado nadie. Yo lo expliqué una vez en un pleno que nos preguntaron. Sí. Y podría explicarlo, pero no lo voy a hacer porque es largo. Es largo. Otro día. Tiene que ser muy, muy largo porque... Otro día, pero se cayó porque se cambió. En resumidas cuentas, porque se acabó el periodo operativo y al acabarse el periodo operativo no se quedaron sin fondos para su puesta en marcha. Ay, o sea que por los pelos, ¿no? En el 14. Por los pelos fue. ¿En el 14 fue? ¿Hacía ya 10 años de aquello? En el 14 se acabó el CIPIC. Otra cosa es que mantuvieran el discurso, pero en el 14 se acabó el CIPIC. Madre mía. Y de Puerto Seco entonces ya nada, ¿no? Eso ni se retoma, ni hay posibilidad, ni... Linares no va a tener nunca un Puerto Seco. Bueno, de eso podríamos organizar un debate un día y podríamos hablar largo y tendido y lo mismo... podríamos ilusionarnos de otra manera. Sí, pero manera. Yo no digo, perdóneme Raúl, de lo que han estado otros y no han hecho nada. No, digo, a partir de ahora, olvidando el pasado, ¿Linares tendrá alguna vez un Puerto Seco? No lo sé, tendrá una playa de vías, tendrá unas vías que entran en Santana, sí, tendrá sí. Una conexión con el ramal central. Eso sí, vamos cuando, tarde, pero bueno, cuando, las vías... Vamos tardísimo. No, vamos sí, tardísimo. Sí, sí, tardísimo. Sí, sí vamos cuando, a traviesa cuando las cosas, por cada seis meses, creo. No, ¿no? Si hiciésemos la cuenta... Las traviesas están todas puestas. Si hiciésemos pero la efectivamente, cuenta... efectivamente, ahora estamos a punto de... Y cuando todo eso, esto es, todo eso esté, quizás pueda estar o pueda ponerse en marcha esa zona logística, pero si alguien me preguntara, ¿habrá el año que viene un Puerto Seco? Yo creo que está más claro que el agua que el año que viene no habrá un Puerto Seco, porque necesita un desarrollo enorme en tiempo y en infraestructura. Y más cuando Antequera nos ha comido tostada, ¿no? Porque influirá también, ¿no? Que Antequera tiene un Puerto Seco, que ahora Linares retome esa Linares, Antequera todavía no tiene un Puerto Seco, bueno, pero está, bueno, lo está tiene marcha, ya casi, pero más que nosotros tiene. Yo vuelvo a decir sobre lo que nos han prometido, Antonio, ¿vale? Que esto es muy importante. Nos prometieron un Puerto Seco que iba a ser la bomba, ¿vale? A ver si es el mismo que lo prometió que está llamando. Que iba a ser la bomba. Y nosotros, por nuestro trabajo, hemos visitado muchos puertos secos. Que alguien escarbe, que alguien... Vea, el que más me impresionó en cuanto a movimiento de mercancías es el de Azuqueca de Henares, que coge todo el área logística, zona comercial del corredor del Henares. Y en una pregunta que le hice a la gerente, una señora majísima, le pregunté, ¿y qué empleo tiene este Puerto Seco? Y me dijo, bastante. Dice, por lo menos trabajamos aquí 16 personas. ¿16? Uno de los puertos secos que más mercancías mueven actualmente en este país. Es decir, yo creo que el problema va de qué es lo que nos contaron y cuál es la realidad. Una vez dicho eso, creo que igual que tenemos una playa de vías, por ejemplo, como la que tiene Libitec, un poquito antes de llegar a la estación de Baeza, y monta sus convoys, que estamos hablando de más de alrededor de 1.000 vagones al año que salen por este ramal central, con una playa de vías propia que tiene la propia empresa y las va incorporando, poco a poco tendremos que ir haciendo crecer todo ese transporte de mercancías. Si alguien cogiera ahora mismo la foto de Google Maps y cogiera la estación de tren Linares Baeza, vería que hay una plataforma enorme
que se ven como unos puntitos blancos, y es todo el almacenaje que tiene una importantísima empresa de transporte de papel, cartón, como almacenaje para ir luego distribuyéndolo. Es decir, que si a todo eso le unimos la terminación de lo de la playa de Vías de Santana, creo que poco a poco vamos a ir convirtiendo en esa zona, en una zona logística importante. Pero necesitamos que se termine la infraestructura. Necesitamos que Adif termine la conexión al ramal central, que no está terminada por mucho que digan, pero sí es cierto que la última reunión nos dijeron que ya iba a ser rápido, entendiendo lo de rápido en los tiempos de la administración. Y cuando eso esté, espero que, o esperamos desde este equipo de gobierno, en contacto con la administración, que se termine ya y que se pueda presentar lo antes posible el proyecto de la playa de vías de entrada en el Parque Empresarial Santana y su puesta en ejecución, y en no muchos años, pues ver de verdad que esa área logística está funcionando. Yo no creo que estemos ahora mismo en posición de poder decir que esto va a ser rápido, ni poder decir no os preocupéis, porque no creo que tengamos que engañar a la gente. Es decir, que eso va a ser un área logística importante, creo que al menos a mí no me cabe ninguna duda, pero no creo que vaya a ser pronto, pero al menos estamos trabajando mucho para que eso sea así. En presionar a las dos administraciones, la andaluza y la central, para que terminen esa conexión tan importante, porque no se olvida a nadie que después de que esté hecha la conexión con el ramal central en Badollano, después de que hayan entrado las vías en Santana, después habrá que hacer otra nueva licitación para un operador logístico que sea el que controle los accesos, tal y como ocurre, vuelvo a poner como el ejemplo que he puesto del Ibitec, que hay un operador que es el que al final da las autorizaciones para entradas, salidas. Es decir, que todo eso requiere tiempo. La agencia de seguridad, que tiene que hacer todas las homologaciones y todas las certificaciones. Es decir, que no sé, creo que parece claro que sé cómo funciona eso después de muchas reuniones. Y sé que se está trabajando para ponerlo en marcha. Pero no. Yo no estoy, o nosotros no estamos en posición de decir que esto va a ser una cosa rápida de hoy para mañana. Espero verlo. Raúl. Y yo. Gracias por venir. Nada, vosotros por venir. Gracias por venir. Mañana a pleno, 8, es lo que nos ha traído aquí principalmente, el pleno extraordinario solicitado por el Partido Socialista, por el grupo de concejales del Partido Socialista para llevar a debate. Y el PSOE quisiera que aprobación de esos cuatro puntos a los que antes nos hemos referido. Gracias. A vosotros. Señores, nos vamos. Ya es tarde. Es tarde y hemos, más que sobrepasado el tiempo que nos dejan siempre. No nos van a pagar extras. Hacemos más minutos de lo que está establecido, pero no nos van a pagar extras ni mucho menos. Las farmacias de guardia que abren hoy en Linares, por si acaso necesitan alguna de ellas, sepan que siempre hay 5 que abren a las 10 de la mañana y se mantienen abiertas en horario ininterrumpido hasta las 10 de la noche, que son esas, las 5 fantásticas. Luego hay lunes, que es 3, abre de guardia 24 horas la de Marqués de Linares 42, y mañana martes, que será 4, la de Avenida de Andaluces. Y siempre para el cierre, recomendación de esta casa, de un producto de esta casa que se llama Zapi Televisión, que es lo más de lo más en plataforma en streaming, donde con más de 150 canales, pues ustedes tienen una opción de ver todo tipo de series, películas, canales temáticos, infantiles, deportivos, taurinos, políticos, lo que quieran, 150 canales. Que ven una serie y dice, ya es tarde, mañana hay que madrugar, pues la ponen a grabar, la ven al día siguiente. Zapi Televisión es un producto de PTV Telecom, exclusivamente. Ve la televisión en digital y, por ejemplo, hablando de series, pues hay un canal que nosotros servimos en esa plataforma, que es AXN, que es lo más de lo más, y que ahora está ofreciendo íntegra, completa, la serie Without, sin... Libre de culpa, Without es la serie, que es un thriller magnífico. Pues con un avance de esa serie les dejamos. Mañana volvemos a las 6 aquí en Linares TV, en esta su casa, la casa de todos, que es PTV Linares. Que tenga buena tarde. Encenderé esto, es una grabadora. Para salvar una vida. Pienso constantemente en esa noche. Tendrá que confiar. Quería saber si vendrán a verme. ¿Qué? En el asesino de su hija. Necesito que me digas por qué mataste a mi hija.
Yo no la maté. ¿Qué? Me han incriminado. Y ahora hay otra niña desaparecida. Su nombre es Clio Day. Clio. Conocí a Missy. Eran amigas. Missy es inocente. Te utiliza. Without Seed. Serie completa disponible en AXN Now.